La presentación de la PlayStation 5 Pro. A ver cómo va a estar la nueva Play luego del exitazo que está haciendo el Astro Bot. Esto me interesa mucho más para ver si Play se anima a hacer más juegos cartoon. Ojalá, ojalá no la caguen con esto. Y que sea negro, porque el blanco se ensucia. Porque el blanco se ensucia muy rápido. ¿Esa es la Play 5 Pro? RDNA 2 GPU. Sí, se ve muy chévere lo que tú quieras. Ve de frente al punto. Resulting in ultra fast transitions between game worlds. Oh, se ve espectacular ese juego. Debo probarlo de una vez, ¿eh? Finally, the DualSense controller has haptics that let you feel through your hands what your character. El man es increíble, pero muy pocos juegos lo aprovechan. O sea, el Astro Bot, por ejemplo, lo usa espectacular. Pero otro juego casi no. It has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. O sea, básicamente ahora vamos a poder jugar the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second and is therefore con 60 frames por segundo y por la y con el HD al máximo, ¿ok? What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. La diferencia apenas se nota. Hay diferencia, pero distant details are much clearer. Este es 60 FPS en ambos, pero uno tiene menos detalles. Son detalles mínimos, pero bueno, hay gente que le encanta ese tipo de cosas. Machine learning via the PS. O sea, tampoco te vas a poner como loco porque se vea la hojita del escenario un poquito menos pixelada, ¿no? Estar ahí cerca tu ojo para ver. Eso tiene píxeles. Pues se ve hermoso, ¿eh? Se ve hermosísimo. Simply put, it's the most powerful console we've ever built. And a worthy addition to the PS5 family. Let bueno, obviamente va a ser la consola más poderosa. Look at a number of games running on the new console. Si es la última, si tienen que hacer consolas mejores. Oh no, este puede traer copyright. Ahí está la Play 5 Pro, es blanca, no me jodas. Tiene rayas negras, eso es lo mío. Luego es igual. Yo tengo aquí la mía. Pero con tres líneas negras, ¿por qué no aprovecharon para hacerla completamente oscura? Y con añadidos azules, que es como su color, o parte de su color, de su marca. El azul y el negro. Bueno, entonces el resumen básicamente es, en vez de... Olvidemos la parte de toda técnica, sí, que tiene una tecnología brutal. Lo importante es que ahora antes teníamos dos modos, que era el rendimiento y la fidelidad. Uno más detalles, más HD, más... el 4K, pero a cambio de 30 FPS, y el otro era bajar todo eso, pero tenía 60 frames. Obviamente creo que la mayoría usaba los 60 frames. La diferencia no era mucha, yo tengo la Play 5 y he probado ambos modos. Ahora vamos a poder jugar, ponemos al mismo tiempo. $700. 800 euros. Va a ser como el Concorde. Es igual. Oh, chicos. Tan caro. Es una locura. Pues que yo soy muy pobre. A la bestia. Esto va a ser un destrozo. Me gustaría saber lo que va a provocar esto en la comunidad del gaming. Uy, 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 uy. Esto puede ser horrible. No vale la pena. No, ¿para qué? Para unos simples detallitos. De hecho, no mencionaron si tenía lector de disco físico, ¿no? No tiene lector de discos, o sea, yo tampoco lo uso, la verdad, pero mucha gente lo pide. Dios, gente, no creo que le vaya a ir bien a esto. A ver, esa es mi predicción, no es que yo sea aquí el vudú, es demasiado caro. Para unos simples detallitos, o sea, está bien, no brutal, pero oye, mejor que me cago con la Play 5. No, me chupo un huevo que el árbol se vea, tenga más hojas y se vea más nítido. A mí me va bien con los 60 frames que tiene el modo rendimiento. Y ya, si el Astro Bot se ve hermoso, bueno, yo también solamente juego juegos así, ¿no? No soy mucho de probar The Last of Us 2 o Horizon Zero Dawn. Pero es que esto es demasiado. A mí me parece que es demasiado. Y lo peor es cuando venga para acá, para Latinoamérica, será más caro. Locura. Ya. Veníamos del Astro Bot que la está rompiendo. Y con esto quizás la caguen. No sé. Bueno, aprovecha Xbox, Tito Phil, a lo más barato tu próxima consola. Y que el Crush reviva por su aniversario. Sí, esto es bueno. Esto es bueno, porque ahora somos de Xbox, ¿verdad? No. No importa, ojalá. No sé, chicos, no sé qué pensar. En fin. Hasta otra, supongo.